bueno, es una visita inopinada que estamos realizando a las instalaciones de tanto de los obreros como de Serenazgo en este local, y poder ver de qué manera se encuentran sus instalaciones. ¿Qué se ha constatado de lo que manifestaban justamente ellos? Bueno, hemos hecho constataciones verificando una serie de insuficiencias. Hay una serie de cosas que hay que mejorar, y eso nos va a ayudar a poder conversar en el compromiso que tenemos con la mesa de trabajo entre la municipalidad y los y el sindicato, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido apreciar, por ejemplo? Que ellos mencionaban muchas cosas. Sí, sí. Se ha podido apreciar que requiere mayor atención en las instalaciones de los locales que hemos visitado. Por ejemplo, ellos indicaban pues los baños no tenían agua para poderse asear. Requiere, por ejemplo, tener agua caliente, las instalaciones, la cañería, sanitario, el piso. No, se ha visto que requiere atención. El tema de las herramientas también que ellos utilizan para realizar su labor diaria. Bueno, también, eso de las herramientas no lo hemos, no lo hemos visto, pero ya en su momento lo vamos a tocar, ¿no? Ya, usted menciona que había una mesa de trabajo. ¿Qué viene después de realizar esta inspección inopinada? En la mesa de trabajo hay unos puntos que vamos a desarrollar de acuerdo al pliego de reclamos que ellos están presentando, al documento que han presentado la municipalidad. Esos son los puntos que vamos a discutir en la mesa de trabajo. ¿Se va a emitir un informe a la municipalidad de todo lo que se ha constatado el día de hoy? No, lo que se va a levantar es un acta una vez que nos reunamos. La reunión de hoy día lo estamos postergando por acuerdo de las partes para el día lunes en horas de la tarde, para ahí tomar acuerdos, pero en base a los documentos que tenemos ya previstos y presentados por mesa de partes.